Seguramente para la generación boomer, el nombre de María Luisa Bemberg y la película Camila no son para nada desconocidas. Pero pese al suceso que significó tener una película nominada a los Oscars, Bemberg no tuvo el peso de otros como Pablo Trapero, Leonardo Fabio o Pino Solanas, a pesar de que poseía una mirada fílmica tan contestataria y radical como la de los anteriormente nombrados. El 14 de abril de 1922 nació en Buenos Aires María Luisa Bemberg. Su infancia transcurrió en el seno de una familia acomodada. Recibió una educación privilegiada a cargo de institutrices, mientras que sus hermanos pudieron ir al colegio formal. Propio de la época y del carácter patriarcal de la familia Bemberg, el rol que se esperaba de ella era de esposa y ama de casa. Se casó muy joven, a los 22 años, con el arquitecto Carlos María Miggens. Sin embargo, la unión no perduró y se divorció 10 años después. Durante los años 70 empezó a escribir guiones cinematográficos. Paralelamente realizó sus primeras incursiones en el mundo audiovisual como directora con los cortometrajes El mundo de la mujer en el año 1972 y Juguetes en 1978, en los que expresa su mirada feminista. En el primero se muestra una crítica a la construcción de lo femenino y en el segundo se denuncia la desigualdad de géneros impuesta desde la niñez. Este fue el impulso necesario para que en 1981, a los 58 años, dirija su primer largometraje llamado Momentos, coescrita con Marcelo Pichón Rivière, hijo del médico psiquiatra que introduce el psicoanálisis a la Argentina, Enrique Pichón Rivière. Bemberg contó con la suerte de ser de clase alta y pudo empezar a abrirse paso en la industria que continúa siendo predominantemente machista hasta el día de hoy. Si bien ya había iniciado un camino de consagración como directora de cine, Camila, en 1984, su tercer largometraje, fue de las más populares y recordadas de toda su carrera. Basada en un hecho real de la historia argentina, el film narra la relación entre Camila O'Gorman y el sacerdote Ladislao Gutiérrez durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas. La película fue nominada al premio Oscar como Mejor Película Extranjera. Su mirada feminista se encuentra en todas y cada una de sus obras, pero no se acotó al discurso, sino que llevó la lucha feminista a las calles. Junto a Gabriela Roncoroni Cristeler, formó la Unión Feminista Argentina con el objetivo de difundir y reflexionar sobre los textos de feministas extranjeras como Simone de Beauvoir, Virginia Woolf y Kate Millett. La unión estaba compuesta por mujeres de diversas organizaciones y clases, amas de casa, intelectuales, estudiantes, obreras, militantes del Partido Comunista, entre otros. María Luisa Bemberg falleció el 7 de mayo de 1995, a los 73 años de edad. Desde el comienzo de su carrera, abordó una postura crítica para exponer los mandatos del patriarcado y reivindicar los derechos de la mujer en la sociedad. Bemberg marcaría así el camino para muchas guionistas y realizadoras que aún hoy la recuerdan como una de las pioneras del cine argentino hecho por mujeres. El feminismo es el antídoto del machismo y no una cruzada contra los hombres. Es el anticuerpo que defiende a la mujer lúcida y que permite observar con mirada nueva a la pareja.